Bueno, Nico, otro nuevo gol. ¿Cuánto? 8, 9, perdí la cuenta ya. En el argentino, 10, 10, 12 partidos. Por suerte, este creo que fue el más importante de todo. Bueno, un partido que lamentablemente se ve empañado con el final. Ustedes dieron la vuelta, festejaron, pero hay que esperar el informe del tribunal a ver qué dice. No, más vale, pero igual nosotros sabemos que futbolísticamente nosotros nos consideramos justos campeones. Porque ganamos los dos partidos dentro de la cancha y que faltaban 5 minutos y ellos tenían 2 jugadores menos, o sea que era muy difícil que nos den vuelta, pero sí, más vale, que se opaca todo por eso inadaptado que están en todos los lugares, pero bueno, nosotros festejamos porque lo que considerábamos que era lo más justo. De estos 12 partidos, ¿cuál pensás que fue el más complicado, el que terminó, dijiste, uy, por fin? Y pueden haber sido los dos de Paraná. A lo mejor con Palermo, el primero, que nos hacen un gol a los 15 minutos y tuvimos que aguantar todo el partido. Y por suerte con el gol del IPA a los 45, 46, no me acuerdo qué minuto había sido, y el desahogo final, pero creo que Palermo sí fue difícil porque también habían empatado, claro, creo que a los 40 del segundo tiempo, que lo pudimos después de definir por 3-1, pero los equipos de Paraná creo que fueron muy duros. Salvo el partido con Santa Fe, todos goles clave los tuyos. Bueno, te agradezco, la verdad que sirvieron para llegar a este momento de que hicimos historia con este grupo y la alegría enorme de que además de salir campeón con mi amigo, también salí campeón con mi hermano. Veía la publicación que hizo Juane hoy en Facebook, digo, la comparación, la foto de ustedes muy chiquititos y la de la semana pasada en campaña, digo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Él en algún momento se fue a Unión, volvió, digo, hay muchas emociones juntas más allá de lo deportivo. No, más vale, hicimos escuelita juntos acá, después él tuvo muchos años en Colón y tuvo la mala suerte que justo cuando salimos campeones no estaba acá. Y o sea, la situación de que justo cuando vuelve perdemos la final con San Justino. Entonces había quedado esa espina clavada de la mala suerte que había tenido y por suerte hoy el fútbol te da revancha y hoy pudimos dar la vuelta los dos juntos. O sea que muchos me lo preguntan por la calle, ¿qué va a hacer Nico Bianco? Entonces yo le pregunto a Bianco, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a Colón? Sí, ¿va a jugar el argentino B con la Salle? ¿Qué va a hacer? No, yo ahora me voy a Colón. Ya habíamos pedido un permiso en su momento para que yo pueda jugar estos partidos del torneo del interior en la liga porque el cupo había cerrado antes que arranque la tercera fecha y yo ahí firmé para Colón. Entonces yo ahora cuando el lunes ya estaría habilitado para jugar la próxima fecha para Colón. A ver, sin casé, ¿en qué momento se sintieron campeones? Yo creo que cuando hicimos el gol hoy, porque si bien sabíamos que habíamos traído un resultado importante de visitante, éramos conscientes y analizándolo objetivamente, no habíamos sido superiores futbolísticamente de visitantes. Y yo creo que hoy todos los nervios de que implica una final, por ahí te juegan en contra, más de local, sabíamos que no podíamos fallar y bueno, una alegría enorme cuando entró el gol y yo creo que ahí sí manejamos la pelota y ya. Anteriormente sabíamos que éramos campeones. ¿Intuías que el arquero podía dar rebote? ¿La fuiste a buscar por las dudas? ¿Qué pasó en esa jugada? Creo que la baja del Pipi, yo pateo, le da rebote al arquero, vuelvo a patear, creo que vuelve a dar rebote al arquero y después creo que el piso la puedo empujar para que entre, pero exactamente no me acuerdo porque fue todo un momento de euforia y me gustaría verlo de nuevo. ¿Te queda un sabor amargo con este final? Y sí, yo creo que a todos nos queda ese sabor amargo porque lo lindo hubiese sido que termine el partido dentro de la cancha, pero bueno, más de lo que hicimos nosotros no podemos hacer. Creo que como siempre se dice, somos un equipo amateur, nadie cobra un peso, somos todo un grupo de amigos que terminamos la mayoría todos juntos en la escuela, que compartimos muchas cosas más allá de lo futbolístico y cómo nos vamos a festejar si estaba toda la gente y íbamos ganando 2-0 faltando 5 minutos. Fue muy injusto lo que nos pasó y nos debíamos este festejo. Bueno, ahora digo, ¿Colón puede ser un trampolín más en el ascenso de tu carrera deportiva? Qué sé yo, yo voy a ir y tratar de entrenarme a full para aprovechar la oportunidad que me llega a esta edad. Después si las cosas se dan o no es cuestión de suerte y de fútbol, pero yo de mi parte voy a tratar de dejar todo para seguir progresando. Gracias. Bueno, nos vemos.